Universidad de Estados Unidos de América únicamente para dar una conferencia en esta asociación. Así que, si no tiene inconveniente, señor presidente. Perdón, creo que ha habido un pequeño malentendido. No me diga que me volví a perder. No, no se preocupe. Esta es la Asociación de Divulgación Ernilo Salinas Esquina. Es aquí donde usted tiene que dar la conferencia sobre las paradojas del espacio-tiempo. ¿Entonces? Y si no, interrumpe al público. Si no, me creo. No, pero claro que usted allá en Pensilvania estaba totalmente ajena a los estires y aflojes, a los dimes y diretes, a los tomas y dacas que se suscitaron con los de su invitación. Y todo esto justamente antes de la campaña electoral. Usted, querida amiga, espero que me permita este trato afectuoso. ¿Qué es lo que no puede? No hay más que decir, la ve usted. ¿Y no puede pedir que traigan otra? Bueno, no se pierde nada con tratar. ¡Severeo! ¿Qué te grita eso? Severeo es el nombre del velador, así se llama. ¡Severeo! ¿Pues qué nombre? ¡Bíblico! Es un nombre bíblico. ¿Usted ha leído a Kafka? En sus obras también pasan cosas muy extrañas con eso del espacio. Ay, ni qué decir del tiempo. El proceso, por ejemplo. Las dependencias del tribunal. ¿Qué fue eso? Nada, una mosca que correteaba por ahí. ¿Y dónde quedó? Pues aquí. ¡Suélteme! ¿Cómo se atreve a hacer una cosa así? Por favor, deje de contonearse. La escalera de allá atrás debe de medir por lo menos 10 metros de altura. Ok, bueno, la obra realmente trata de... La doctora viene a dar una conferencia sobre física cuántica y es, digamos, una conferencia que empieza a tener una serie de inconvenientes y unos saltos cuánticos del tiempo y del espacio a donde se vienen a encontrar estos dos personajes y por momentos se usan los tres tiempos. El tiempo real, que es el momento de la conferencia, el tiempo en donde la doctora está, que es en los Montes Apalaches, y el tiempo en donde incluso se encuentra, que es en Praga en 1958-1960. Entonces es el cruce de los tiempos. Preguntaba la otra vez, hicimos un ensayo público y decía una señora, es que en realidad, dígame usted de qué trata la obra, porque yo decía, trata de lo que usted piensa. ¿De quién es la idea de traer esta obra de España? De Gemma, ella la... La historia es así. Emoe dijo, pues vamos a hacer la obra a lo mejor con una lectura, y luego dijo, no, mejor vamos a ponerla un día a la semana, y acabó como la obra principal para el inicio de celebración de los 10 años del Círculo Teatral, que el próximo 27 de marzo vamos a celebrarlo, y desde hoy ya lo estamos celebrando con esta puesta en escena. Felicidades. Gracias. Sí. Normalmente estamos acostumbrados a verte en papeles de villanos, magnífico, todo eso, ¿no? Eso es toda la televisión. ¿Qué te llamó la atención de este personaje que, aunque está tratando de llegar a la presidencia, a un poder, pues en cierta forma es abogado, tímido, inseguro, etcétera, ¿no? Cada personaje es un reto. Y bueno, ahí sí me estoy un poquito más de acuerdo contigo porque ha habido tanto en el cine, sobre todo en el cine y en el teatro, donde tengo oportunidad de hacer diferentes tipos de personajes, inclusive en la televisión, digo, pues ni más ni menos hice al padre de a José María Morelos y Pavón, hice después también de esta serie tan controvertida del equipo donde no tenía nada que ver ese personaje, hice Alma de Hierro, donde era un personaje de la familia que era tenía un corazón noble, hice Para Volver a Amar, en donde era un abogado que también tenía unos sentimientos muy nobles. Entonces, bueno, no, tal vez a lo mejor en esos proyectos, gente que ve televisión, de pronto son proyectos que se difunden mucho y se tiene esa idea. Nada más me gustaría, me quedan una duda así como productor de ustedes,
que si no había otra opción, digo, aparte de esta, que hubieran algunos otros proyectos para festejar esto que estabas diciendo. Sí, hay, de hecho. Y solo quiero nada más una cuestión. O sea, realmente este espacio está muy prestigiado y tiene su público cautivo, pero finalmente, como productor, es lo que me interesa saber, que lo piensen hacia el público. Ya tiene un público cautivo, pero finalmente el público de repente busca a lo mejor obras más comerciales, digamos, un ejemplo, ¿no? Y que se van a comer, digo, el domingo y en la tarde, como que quieren dar un poco de teatro. Yo lo que digo, la dualidad, que la obra está muy padre, digo, es como nuevo, pero también corre el riesgo de como segmentar, ¿no? De decir, no, pues yo como que acabo de comer, como que pensar en ya sabes, ¿no? Es como cosas como más profundas, ¿no? Puede ser que, y no, yo digo, como productor también piensan en la taquilla, que eso es vital, ¿no? Es importante. Acabo de estar en Insurgentes, por ejemplo, acabo de estar y están llenando con la historia del perro. Entonces, finalmente yo digo, ustedes vieron desde la posición de productores, como ustedes que son productores ahorita independientes, ¿no piensan en a lo mejor poner un proyecto más atractivo? O sobre todo no llamemos atractivo. Ya no somos más generales. Que llame más, un poquito más masivo. Más masivo. Bueno, la cuestión aquí, mira, el espacio se ha mantenido por 10 años, precisamente porque somos muy selectivos en las obras, y se ha prestigiado porque lo que ponemos es en lo que creemos. O sea, a mí no me interesa pensar en la taquilla, pensar en que si vamos a... No exclusivamente. O sea, por supuesto queremos que venga mucha gente, claro, pero no es el objetivo primordial. Ese tendría que ser el reflejo con cualquier tipo de obra que esté bien hecha en cualquier espacio en México. O sea, no tendría que ser de decir esto es más comercial o esto es para mucha gente y esto no, porque eso sería ser sectario. Como, y no, este espacio más bien está pensado para que haya obras de gran calidad, obras además que no sean con esa ligereza de decir pues nada más la ponemos para que pase la gente un rato agradable después de la hora de la comida, ¿no? Queremos para que la gente le pase cosas. Bueno, yo quiero añadir que ahora vieron dos segmentos importantes, pero dos segmentos que a sacarse de contexto meten un poco más de ruido sobre la temática de la obra. Sí es una temática con varios niveles, pero no es tan enloquecida como puede en un momento dado pensarse a raíz de ver dos segmentos aislados. Queríamos que vieran los dos tonos, sobre todo. Esa era la idea de mostrar estos dos pedazos. Que la obra dura aproximadamente 1:40, ¿verdad? Sí, 1:40. Entonces, obviamente hay mucho más hilación y mucho más claves, y no se necesita... pueden venir hasta con sus copas después de... ¡No, es bueno! ¡Agarren su mezcal!